deciros que nuestra actual vicepresidenta lleva años viniendo a Perrotón. Es uno de los políticos más comprometidos con la protección animal, no solo con Perrotón, sino también con la Fundación El Arca de Noé, que tengo el gusto de presidir, y que de verdad está en la tierra y viene a ver los problemas. Así que desde aquí hoy abusaremos de él y le pediremos más cosas todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra, como todos los años, por invitarme este año como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Yo solo quiero, bueno, reiterar las gracias en nombre del Gobierno regional de elegir otra vez Madrid para hacer esta gran carrera. Cada vez me cuenta Alejandra que somos más de 5.000 participantes. Esto es un hito donde se mezcla, bueno, pues cariño por los animales, ganas de correr y de hacer deporte, todo positivo. Así que yo os agradezco a todos la participación, también por supuesto la invitación. Y creo que tenemos todavía muchos retos por delante. Yo desde aquí sí que me gustaría mandar un mensaje a los dueños de los restaurantes, a los dueños de los hoteles, a los dueños de las tiendas, para que cada vez nos dejen pasar a más sitios con nuestra mascota. A ver si vamos avanzando todos. Propietarios y dueños de las mascotas. Todos con sentido común, con responsabilidad, pero con ganas de avanzar y que las mascotas, que son miembros de nuestra familia, también puedan venir con nosotros a tomar cañas, a comprar o a ir a hoteles. Así que sigamos trabajando por ello. Gracias a todos. Involucrar en Perrotón a un hombre muy especial, porque lleva toda la vida ayudando a los más vulnerables, a los más desfavorecidos, a todos los, sobre todo humanos, niños, abuelos. Él es un hombre absolutamente maravilloso. Desde hace 2 años fue nombrado patrono de honor y tengo el gusto de poder decir que colabora activamente en la Fundación El Arca de Noé. Él es, como no podría ser de otra manera, el padre Ángel. Padre Ángel, que vamos a tener el gusto hoy de hacer la entrega de ese premio de honor bien merecido, porque de verdad que colabora con que los animales cada día estén mejores. Y el premio se lo va a hacer entrega, es una escultura maravillosa, de la escultora Marta Arrieta, que me encantaría que estuviera con nosotros aquí arriba. Se lo va a hacer entrega el vicepresidente. Es una escultura, como puede usted ver, padre, con la Biblia. La verdad que la Biblia es en inglés. No hemos encontrado español, pero es un nombre internacional. Muchísimas gracias. Yo creo que hoy es un día en que uno está flotando. Yo creo que si aquí estuviera el santo este, San Francisco, que es el patrono, y sobre todo San Antón, ese de la iglesia San Antón, se sentiría feliz y orgulloso. Decirles de verdad que merece la pena también querer y acariciar a los animales estos que tanta compañía hacen de una manera especial a los que se encuentran tan solos. Por eso, gracias de corazón y una bendición muy especial para todos los animales y también los que vienen con los animales. Muchas gracias. Súper sorpresa. Todos preguntabais por las redes, ¿quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Bueno, pues ya ha llegado el momento de saberlo. Ayer a última hora lo anunciábamos. Es una sorpresa porque es la presentación de su nuevo disco en Madrid. Es un enorme placer de tener a uno de los grandes del pop flamenco de las últimas décadas. ¿Volando voy? ¿Volando vengo?
Bueno, un aplauso fuertísimo para recibir a Kiko Veneno.